Me han dado a entender que puede elegir entre una banda. Puede pasar algo como en este texto que se llama... tan preocupadas de esas banalidades que nos hemos olvidado de las cosas del hombre, de nosotros mismos, como la, no sé, las cosas de la mente, de la psique, todo eso que dicen que son patologías y la esquizofrenia y todas esas cosas, yo creo que las estamos tratando. Es que se me hace muy extraño que seamos tan naturalmente malos y lo tengamos que cohibir. Pues no, debería haber otra manera de equilibrarlo. Tanta preocupación por obtener riquezas, y de la preocupación llega a un punto que no importa por encima de quiénes necesitamos para sobrevivir, y preocuparnos por lo que está dentro de nosotros, por la libertad, por la salud, lo otro. No sé, eso me parece un amor más bonito. Respecto al amor pienso muchas cosas, como por ejemplo que estamos equivocados en la manera de creer. Pero cuando uno siente el amor de la mamá, es algo que siempre vas a poder sentir aunque ella no esté. Ese amor es un amor infinito, pues. Thank you.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière, comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère.
dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte coère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre, comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Esto es lo que llaman o se llama el muro de Lloret. De dibujar con un lápiz de aquello que se ve allá al fondo. Y este es el auditorio. Aquí hay pistas. Me gusta el efecto cómics, le da como mucha simplicidad, nitidez a los paisajes. Corriendo por las canteras. I will find.
y grabarlo con el vídeo con la mano libre, lo cual... Hola, Chicha, hay que levantarse. Bueno. Hola. Hola. Acá estoy, en la casita de Carlos Paz. ¿Un besito? La montaña, esto es la montaña, el lago San Roque, acá en Carlos Paz. Y ahora comienza el día. Acá estamos desayunando. El mejor dulce traído de Miramar, dulce de higos. Para los que no conocen el mate de otros países, es muy rico, es una yerba, es un yuyo, una planta que, con la que se hace una infusión y es muy rico y se comparte con los demás. Siendo de Carlos Paz a Córdoba por la autopista, entre las sierras chicas de Córdoba, Argentina. Este lío es mi departamento, acá era mi taller de arte, ahora simplemente pinto y vivo. Les voy a mostrar algo interesante, estoy yo y Tito con las motos, porque ambos participamos de los rallies de motos antiguas. Acá está gestándose la muestra que va a ser expuesta en el mes de julio en el Cusco, en Perú. Ahora voy llegando a mi trabajo, a mi propio taller de arte, que se sitúa en este maravilloso lugar. Acá en primer plano vemos a la Gaby, a la Piti Carranza, hola. Beatriz, hola. Hola. Hola, Sole. Hola. Acá tenemos a María Pérez, hola María. María, hola. Marta. Acá viene la Carolina Vivenza, que con está... su peor obra de... A ver, Carolina. De época. Es las 11 de la noche. Me estoy por bañar para irme a bailar unos tanguitos, que es otra de mis pasiones. Soy vos solos, éramos hermanos. Soy vos solos, para recordarte, acordar. Las mujeres aquellas, ni las pieles de gran corazón, que en los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor. Que quiten lo de hacer algo a correr.
día llega a su fin y para despedir el día sigo leyendo Conversaciones con Picasso por Brassai, aquel fotógrafo que en los años 20 hizo una fiesta de París y su noche. En ese libro Picasso dice: es que el éxito es muy importante. Se ha dicho muchas veces que un artista debe trabajar para sí mismo, por amor al arte, despreciando el éxito. Es falso. El artista necesita el éxito, y no solo para poder vivir, sino sobre todo para realizar su obra. Incluso un pintor rico debe tener éxito. Muy poca gente entiende de arte y no todo el mundo es sensible a la pintura. La mayoría juzga la obra de arte según su éxito. ¿Por qué entonces dejar el éxito a los pintores de éxito? Cada generación tiene los suyos. Pero ¿quién ha dicho que el éxito debe acapararlo los que halagan el gusto del público? Yo quería demostrar que se puede tener éxito contra viento y marea sin transigir. ¿Quieres saber una cosa? Fue el éxito en mi juventud lo que me ayudó. La época azul, la época rosa eran las trincheras que me protegían. Y ahora sí, me despido con esta obra, con un fragmento del relato de un día en mi vida.